Linda andabuelina, ¿por qué te quiero tanto? Andabuelina, porque te quiero tanto, te adoro tanto. Linda andabuelina, porque te quiero tanto, te adoro tanto. Viendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras. Habiendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras. Lindo, así es mi tierra. Suspiros al aire, siempre te estoy dando, te estoy dando. Suspiros al aire, siempre te estoy dando, te estoy dando. Desde que te conozco, me voy acabando, consumiendo, yo manacuyana. Desde que te conozco, me voy acabando, consumiendo, yo manacuyana. Campesino, ay cañita y cañavera, anda abuelina la grande amor, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por retirarme ese jamás. Ay, cañita y cañavera, anda vuelven a la grande amor, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por retirarme se acabará, todo, todo se acabará. Tenemos una sorpresa también, dicho sea de paso, o sea que son 7 entonces nuestros grupos invitados. El día de hoy hemos empezado pues con los campesinos, el maestro Wilfredo Quintana y el maestro Jorge Núñez del Prado en esta canción que se llama Linda Andahuaylina y que le pertenece al maestro Wilfredo Quintana, quien nos dejara hace un poquito más de un año. ¿Cómo es la vida, no? Porque normalmente tenemos nosotros la obligación, siempre lo hacemos con fe, pero es como algo que debemos hacer. Vamos a despedirlo con guitarras, con arpas, con violines, con voces, con palmas. Este año, estas veces no se ha podido hacer así, ¿no? Y bueno, llegará el momento en el cual podamos pues compartir nuevamente, ¿no? Pero esta vez en su nombre y en todos los que se fueron, han partido pues en estos momentos tan difíciles que todavía vivimos. Ojo, no hay que bajar la guardia, por favor. ¿Qué le parece entonces si conocemos algunos datos precisos de este conjunto? Por ejemplo, yo le diré uno curioso. Este conjunto o este trío, como fue formado en su parte original, bueno, no nació en Paucartambo ni en Andahuaylas, nació en Lima. Se crea en Lima en el año de 1966. ¿Por qué?
porque en ese momento los tres integrantes estaban estudiando en la Universidad San Marcos y es así como pues se ponen de acuerdo. El maestro Jorge Núñez del Prado desde Paucartambo en el Cusco estaría a cargo del acordeón y la segunda voz. El maestro Wilfredo Quintana Alfaro de Talavera en Andahuaylas estaría a cargo de la guitarra y la primerísima voz. Y el maestro Adolfo Núñez del Prado, natural de Zurite en el Cusco, en la mandolina. Al poco tiempo, don Adolfo se retira y entra como reemplazo a Tilio Montesinos de Combapata en Cusco, pero no como mandolinista, sino como guitarrista. Le contaré también que no solamente han estado ellos o estos cuatro personajes que nosotros hemos nombrado como cosa curiosa, porque estuvo de refuerzo el maestro José Pepe Garay, que hace un tiempo también nos dejara, hace un tiempo muy corto, el arriero de Corongo, estuvo el maestro Alberto Rodríguez, de la familia Rodríguez, el maestro Daniel Quirguayo, estuvo Gregorio Núñez del Prado, y seguramente cuánto otro músico, ¿no?, que se ha juntado a ellos pues para cantar en cuántas partes del Perú, y seguramente que también en el extranjero. Vamos a escuchar un poquito más de música, ¿qué le parece? Hoy recordando a los campesinos. Cada año nosotros los podíamos ver caminando las calles de Lima, siguiendo la procesión de la mamita Carmen de Paucartambo, devotos ambos, y cantando allí también con la gente pues de la región, comiendo pancito, tomando chichita o lo que hubiera para compartir. Esta obra le pertenece al maestro Jorge Núñez del Prado y es en el honor de la Virgen de Paucartambo. Se llama Mamacha Carmen. Mamacha Carmen, ¿no? Así es la vida.
Ay, por Dios, de verdad que es emocionante verlos. Ay, escucharlos. El maestro Jorge Núñez del Prado es un pancito, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha visitado? El maestro Wilfredo también lo hizo cuando estaba don Manuel Acosta Ojeda, pero don Jorge siempre llega con su acordeón y ahí nos ponemos a cantar. Bueno, en realidad él canta, ¿no? Y yo lo aplaudo, pues porque de verdad que es impresionante el cariño con lo que lo hace. Y cuando tantas veces cuando habla de su Paucartambo y habla de la mamita Carmen, se le quiebra la voz, se le caen las lágrimas y uno realmente también lo hace con él, ¿no? Ese es el amor, el cariño a la tierra, lo que representa. Nadie en este mundo que tenga un corazón hermoso, pues puede negarse, ¿no? A esto, a esta nostalgia que surge en nosotros cuando estamos fuera de nuestra tierra. Bueno, y para seguir recordando, bueno, yo le contaré que el día de hoy yo he venido como que a picarle, no el diente, sino a picarle el oído, porque vamos a escuchar ahora. Este es un trío que también legendarios como los campesinos y que dicho sea de paso también en su tierra tienen estos monumentos de cuerpo entero, ¿no? Es el caso de los Errantes de Chuquibamba. Y creo que en la década de los 80 en el Canal 7 había un programa que se llamaba Corazón Serrano y yo lo recuerdo mucho porque ellos grababan en Ñaña, a veces en Chaclacayo, mucho, a veces por ahí, ¿no? en zonas campestres. Y como nosotros vivíamos en Chosica, era para nosotros bastante cerca poder ir a la grabación y acompañar a mi padre, porque don Manuel Acosta Ojeda trabajó allí junto con Soledad Mujica y con el que era el conductor, ¿no? la imagen de este programa, que era el maestro Ernesto Hermosa, a quien le mandamos un gran abrazo desde aquí, desde las ondas de Nacional. De ese programa tenemos esta cápsula para poder compartirla. Están los Errantes enterazos, ellos los tres. Y bueno, pues esta reunión realmente, realmente es de antología. Así que vamos a escuchar. Uno de sus símbolos más representativos, sin duda, es la milagrosa Virgen de Chapi. Y no podía estar ausente en este programa de los Errantes. Ustedes acaban de escuchar Virgencita de Chapi. Y ahora estamos reunidos con los tres, con Gilberto Cuevas, con Antonio Larcón y con Plinio Mogrovejo, para que nos cuenten cómo nace el trío Los Errantes. Gilberto, ¿cómo nacen Los Errantes? Mira, tenía que terminar en algo, porque ya años antes cantábamos juntos con Plinio y con Antonio en algunas jaranas familiares, y también en un club que teníamos en ese tiempo aquí en Lima, donde nos reunimos todos los chiquiambinos. Y los músicos, entre comillas, obligados a animar la fiesta éramos nosotros. Poco después entré a trabajar una disquera y allá pude empaparme cómo era el mundo del disco. Me dio muchísima curiosidad e interés por grabar. Entonces ya hablé en forma casi seria con Plinio y Antonio y fuimos a la sala de grabaciones a ver cómo ensayo, cómo jugando, a ver si sacábamos alguna grabación y efectivamente salió Chuquibambinita. Pero no teníamos nosotros la certidumbre que esa canción podría gustar al público que gusta de huaynos. Pero tuvimos la suerte, felizmente, que a poco tiempo la gente empezó a pedir cantidades que nunca se había acostumbrado a música folclórica. Y ahí ya seguimos después con muchas grabaciones posteriores. ¿Y cómo nace el nombre de Los Errantes, que nos parece es uno de los nombres más hermosos que Conjunto Nacional alguno haya tenido? Mira, esta fue una obra de un milagro, te diría, porque ya habíamos decidido con Plinio llamarnos los Gavilanes de Huacucani. Gavilanes, nave, tú sabes, y Huacucani es un río de Chuquibamba. Teníamos una en mente una serie de nombres, pero no nos gustaba ninguno. Inclusive yo en aquel tiempo era agente viajero y quise ponernos los viajeros. Pero en el lapso de unos 15 o 20 segundos y en unos 20 metros de distancia que separaba donde estábamos nosotros a la sala de grabaciones donde íbamos a dar el nombre, se me vino contigo muy largo la palabra errante. Le consulté a Plinio, ¿qué te parece errante? Le dije, me dijo, qué lindo está el nombre. Y desde así ahí, nació. Así nació el nombre de Los Errantes. Los Errantes tienen una de sus composiciones que dicen: amigos de la infancia, hermanos en la adolescencia y errantes hasta la muerte. ¿Quién es el autor de ese huayno? Eso puede ser, pregúntale a Antonio. Antonio, ¿cómo es? ¿Cómo te inspira ese huayno, Antonio? Ernesto, tú como hombre, como artista, tú sabes de que las composiciones, la mayoría diría yo, se refieren al nombre de mujer, al amor, al terruño. Entonces yo pensando en ello dije, ¿por qué una vez no se compone una canción a nosotros mismos? Recordé que en mi tierra, en Chuquibamba,
el 100% de habitantes se les conoce más por el apodo que por el nombre. Familias completas vienen arrastrando el apodo, y para ello yo me acordé que a mi compadre Plinio, unos le decían compadre, porque a su papá le dicen compadre en Chiquibamba. Entonces él ha heredado el apodo. Pero no, pues, ahora ya no es compadre, ahora para nosotros es Pluvio, como dice la canción. ¿Por qué? Porque en una ocasión que estuvimos en Chosica en un grupo de amigos, hubo un señor, me parece de origen extranjero, que no conocía el origen y no conocía el nombre de Plinio. No sabía qué cosa era Plinio. Entonces, cuando él quiere, se dirigía a Plinio, decía Pluvio, Pluvio, salud, Pluvio, ¿no? Entonces ahí se quedó con Pluvio. Ya, asimismo, a Gilberto, en la canción, le decimos Papita Morada. Él es el director, él es el formador, él es el forjador de los Hernández, tiene su mérito, mi compadre, por cierto. Y como en la canción dice, él es el director para todos, pero para nosotros es pues, Papita Morada. ¿Tú me dirás por qué? ¿Por qué te iba a preguntar? Justamente, porque Papita Morada se autonombró en una ocasión que Gilberto tiene pues sus ráfagas de Cupido. Entonces, él estaba siguiendo a Cupido justamente en una época y se pegó a Papita Morada. Tenía una canción que Papita Morada para acá, Papita Morada para allá. Y esa es por la razón porque en el ambiente nuestro familiar lo llamamos Papita Morada. ¿Y tú? Mira, yo... bueno, yo soy sincero. Yo soy sincero. Yo hago la primera guitarra. Dice así la canción. Sí. Pero a mí en mi juventud, y ahora muy poco, porque ya he crecido un poquito, me llaman Corvillo. ¿Por qué también? Por mi nariz. Fíjate mi nariz. Fíjate mi nariz. No, es una nariz curva, es una nariz, yo diría, más bien descendencia de Borbones de Francia. Sin embargo, me llamaban Corvillo en colegio y me quedé con Corvillo. Y en mi canción la digo. No tengo temor, no tengo vergüenza, porque como te repito, en Chuquibamba es una costumbre. Y en el remate final hay algo, pues, que ya esto es poesía. Esta parte donde dice, amigos desde la infancia, hermanos de la juventud, errantes hasta la muerte, es algo que encierra, porque al final rematamos los errantes hasta la muerte, Antonio, Plinio y Gilberto. Y Antonio, Plinio y Gilberto, lamentablemente, van a despedir este programa precisamente con esa canción que cantan los tres con tanto cariño y con tanto afecto para todos ustedes. Los tres errantes. Sean estos videos de archivo, de verdad, y esperemos que podamos ir compartiendo también, ¿no? Para poder recordarlos y agradecerles, ¿no? Y recordar en su nombre también a personas que tal vez ya no nos acompañan. Los Errantes de Chuquibamba, bueno, primero estuvo conformado por el maestro Gilberto Cueva y por Plinio Mogrovejo, que hace muy poquito nos dejara, y al tiempo se les une Antonio Alarcón Sierra. Ellos en la década de los 60, a inicios de los 60, ya eran famosos y reconocidos acá en Lima. Así que dijeron, oye, ¿sabes qué? Vámonos a la tierra con la suya, ojo, con la suya, a hacer presentaciones gratuitas en Arequipa. Y es allí donde a través de Radio Arequipa los escuchan del Cusco y los contratan. Así que agarraron sus cosas y sus guitarras y se fueron a actuar al Coliseo Coricancha. Cuentan que el Coliseo estaba repleto y que llovía a mares y la gente no se movía. Pero
de estos milagros que suelen suceder, poquitísimo antes que los errantes subieran al escenario, se fue la lluvia, porque seguramente que el sol también quería escucharlos. Así que, bueno, tuvieron una presentación muy, muy hermosa pues, en ese lugar, y usted, bueno, ya la historia más o menos la conoce. Quiero agradecerle al maestro Manuel Torres Castillo por también enviarnos esta reseña para poder compartirla. Es larguísima, así que seguramente que en algún momento la vamos a contar entera. Este es un huayno que yo me lo he bailado y seguramente que usted también. Se llama Llanto por Llanto. Es un huayno que le pertenece en letra y en música al maestro Gilberto Cueva Fernández y nos lo traen los errantes de Chuquibamba. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Entra, Antonio. ¿Qué te parece, Carlitos Velarde? ¿Quedó corto? No se moleste usted. Ay, aquí ahora tenemos nosotros de todo. Usted tiene sus discos de vinil, seguramente también tiene los discos compactos o USBs. Si no tiene, agarre y puede también colocar en el YouTube. Tantas formas de continuar escuchando nuestra música, ¿no? Como dato de los errantes, le contaré que hay un libro que se llama Mi vida errante, del maestro Gilberto Cueva Fernández, donde cuenta la historia completita de los errantes y obviamente también pues de todo este recorrido que hicieron, ¿no?, a través de la música, pues con sus compañeros de arte allí. Así que por si usted lo tiene, nos pasa la voz porque lo estoy buscando hace tiempo y todavía no lo encuentro. Se llama Mi vida errante por sí. Por ahí puede compartirlo con nosotros. Este grupo que viene a continuación es un símbolo también, como lo han sido, como lo son los campesinos, como lo son los errantes de Chuquibamba. Son la lira pausina de Ayacucho y, bueno, de Pausa específicamente. Este es un carnaval. Vamos a escucharlo y luego conversamos. Se llama Hierba del Olvido. ¡Ay, bravísimo, bravísimo! Yo no veo las horas que todos ya estemos vacunados, que podamos ir pues a la fiesta, a los tantos lugares de nuestro país por conocer o por volver nuevamente para llenarnos de energía, ¿no? No solamente pues del cielo, de su sol, sino también de su cultura, de la energía de su gente. Bueno, ya falta poco, ya falta poco para poder ir a compartir. La lira pausina se crea el 1 de enero de 1950. Estaban en la casa de Jacinto Peve con su hermano Julio, con Mateo Hermosa del Cusco, con Lucho Nakayama de Apurímac y
Su cuñado, Arturo Franco, fue el que hizo las veces de secretario de actas y así se funda, pues, el conjunto de la Lira Pausina. 2 años después, en el año de 1952, le contaré, con esta conformación se presentaron en Radio Nacional del Perú. Un añito, finalizando el año de 1952, ingresa un jovencito a formar parte de este trío, o en este caso de este conjunto, ¿no? Y era el maestro Jaime Guardia Neira, que quien tenía 19 años de edad y que fuera considerado como uno de los mejores charanguistas por el maestro José María Arguedas. La historia ya es bastante conocida. Al final se queda Lucho Nakayama, Jacinto Peve y Don Jaime Guardia. Y con esta conformación de trío viajan pues al exterior. A Chile se van en el año de 1965, a Venezuela en 1967, al Brasil y a la Argentina en 1970. Bueno, y entonces así nosotros vamos cerrando este programa. Espero que usted se motive a continuar escuchando nuestra música y sobre todo cultores de la talla de los que el día de hoy nos han acompañado aquí en esta sección de redes, porque recuerde usted que nosotros vamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y que tenemos unas sesiones especiales el miércoles 13 y jueves 14 de octubre, porque es la segunda versión de nuestro Festival de Cuerdas Peruanas. Así que invitadísimo está, pase la voz, por favor. Nos vamos con otro carnaval, ¿qué le parece? ¿Sí? Bueno, entonces a nombre de Baruch Urbina en el sonido, de Rafael Cifuentes en los controles, Kelly Grados en la coordinación general, Noelia López en la edición de video, Celeste Acosta en la conducción y en la producción de este pequeño espacio, y usted que es nuestro más grande auspiciador, Clavel Guaita, Carnaval, la Lira Pausina. ¡Tupananchiscama! Engañaste la vibra firme en paz a mi corazón.